¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, vamos a hablar hoy de Puerto Rico, porque ustedes saben que recientemente se concretó el traslado del preso político puertorriqueño Oscar López Rivera a Puerto Rico. Él está con una prisión domiciliaria hasta el 17 de mayo, que se va a cumplir su libertad definitiva. Al llegar al aeropuerto de San Juan, en Puerto Rico, fue recibido por una cantidad importante de independentistas que lo vitorearon y que reivindicaron toda esa lucha de este puertorriqueño ilustre, porque ha pasado prácticamente 34 años en la prisión de Estados Unidos y ya tiene más de 70 años de edad y aguantado a pie firme sin renunciar a ninguno de sus principios. Y para hablar de Puerto Rico y para homenajear a Oscar López Rivera, hoy vamos a pasar un documental, un video que es una joyita de archivo. Fue grabado en 1980 en la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos, y allí están sentados en una mesa tres heroicos puertorriqueños. Uno de ellos es Rafael Cancel Miranda, un gran amigo de Oscar López Rivera, un gran independentista, el que asaltó en su momento el Capitolio con Lolita Lebrón y que pasó varios años de cárcel hasta que fue liberado por una amnistía que decretó Bill Clinton. Y también está Oscar Collazo, otro independentista revolucionario puertorriqueño, junto con Irving Flores. Bueno, los tres hacen una historia de la lucha independentista y los porqué de esta lucha independentista para sacarse de encima el yugo de los Estados Unidos. Vamos a escuchar y ver este video que, vuelvo a decirles, es muy desconocido y es una joya de archivo. Y nosotros reaccionamos de la manera que hicimos. Fuimos a Washington realmente no con la intención de matar. Aunque si morían, yo por mi parte te digo, yo no me sentía contrito porque bastante muerto que nos han causado. Me amarran las manos, me callan la boca, me pegan de palos, pero no me tocan. Saben que he aprendido la sucia verdad, que a mi Puerto Rico lo van a explotar. Oscar Collazo, Griselio Torresola, Lolita Lebrón, Andrés Figueroa Cordero, Irving Flores, Rafael Cancel Miranda, patriotas puertorriqueños que hace más de un cuarto de siglo escandalizaron a la opinión pública norteamericana con acciones armadas contra la presidencia y el Congreso de los Estados Unidos. El primero de noviembre de 1950, apenas 48 horas después de la malograda insurrección nacionalista que en ese mismo año sacudiera la isla de Puerto Rico, Collazo y Torresola atacaron a balazos a la residencia del presidente Truman, resultando gravemente herido Collazo, pereciendo en la acción Torresola. El primero de marzo de 1954, otro comando nacionalista integrado por Lebrón, Figueroa Cordero, Flores y Cancel Miranda abrió fuego con armas cortas contra la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, cuyos miembros en ese momento votaban un proyecto de ley concerniente a los braceros mexicanos. Ambas acciones tenían como objetivo dramatizar el caso puertorriqueño. Collazo y Torresola buscaban desmentir la imagen de que la insurrección de octubre no fuera más que una riña casera entre puertorriqueños. Los otros, al disparar contra el Congreso, daban un mentiz a las afirmaciones de Washington ante las Naciones Unidas de que Puerto Rico, por haberse convertido en el llamado Estado Libre Asociado, hubiera dejado de ser colonia y así recobrado su soberanía. Concibieron esta última acción para coincidir con la apertura en Caracas
de la 10ª Conferencia Interamericana, en cuya agenda figuraba el tema de los territorios coloniales del hemisferio. Los 5 sobrevivientes fueron condenados a largas penas de prisión, convirtiéndose con los años en los presos políticos más antiguos de América. Calumniados desde el principio como personas emocionalmente trastornadas, ideológicamente contaminadas y de una débil moral, vieron sistemáticamente distorsionados los motivos de sus acciones. Por fin indultados por el presidente Carter como consecuencia de un claro consenso del pueblo puertorriqueño, así como de una creciente campaña internacional por su excarcelación, recobraron la libertad personal para seguir reclamando la libertad de su patria. Muchos puertorriqueños, por una razón u otra, dicen, creo que ya han pagado suficiente, han estado en la cárcel, ya el castigo ha sido verdad, además, pero no compartimos, no justificamos, no creemos que estuvo bien lo que ellos hicieron en cuanto a disparar al Congreso o a la Casa Blair. ¿Qué ustedes le dirían a esas personas que se sienten así, que sí creen que ustedes deberían estar fuera, pero que no compartieron o no comparten su acción? Nuestra forma de las cosas, bueno, por mi parte, aunque los compañeros comentarán también, primero, yo diría que nosotros no pagamos nada porque no debíamos nada. O sea, cuando tú pagas algo es porque tú debes. Los yanquis no deben a nosotros, nosotros no le debíamos nada a ellos. Así que el hecho de los 25 años, esto no es como si hubieran pagado algo. Porque no estábamos en deuda con ellos, con los yanquis. Ahora, segundo, a los compatriotas boricuas que no entienden del porqué de nuestras acciones, primero no se les puede culpar. Sobre todo si no entienden el trasfondo. Primero, por ejemplo, tendrían ellos que realizar la verdad de que Puerto Rico es una colonia explotada por los Estados Unidos. Si empiezan por ahí, por ver esa realidad, entonces les sería más fácil ver las otras realidades de que se tiene que luchar porque Puerto Rico no sea una colonia. Ahora, por ejemplo, nosotros no queremos ir a tirar tiros a ningún lado, ¿verdad? Yo iba a ser hasta sacerdote cuando jovencito, así que eso te da una idea. Muchos dicen, bueno, pues la violencia, nosotros no es que creamos en violencia. Yo prefiero abrazar a medio mundo a darle una mala mirada. Pero el enemigo nos fuerza a ello. El enemigo, que es el imperialismo norteamericano y la clase dominante norteamericana, no el pueblo norteamericano. El enemigo ha usado toda clase de violencias contra nosotros. Desde mi primer momento que pisaron tierra puertorriqueña en el 1898, ellos no llegaron a Puerto Rico tirándonos flores y sonrisas. Llegaron a Puerto Rico tirándonos balas de cañones y bombardeando el puerto San Juan y por la entrada de Guánica, matando puertorriqueños, que fueron los más que resistencia hicieron. No los españoles estaban en ese tiempo. Después han seguido con una serie de crímenes violentos como la masacre de Ponce, donde acorralaron puertorriqueños en una demostración pacífica y los masacraron. Han seguido con masacres como la de Río Piedra, han matado niñas estudiantes como Toñita Martínez en los propios balcones de su sitio. Ahora recientemente mataron 2 jovencitos independentistas puertorriqueños acorralados. Ahora mismo estamos hablando del caso de Ángel Rodríguez. Han puesto bombas a patriotas donde han matado, por ejemplo, en mi pueblo Mayagüez, hace unos poquitos años, mataron a 2 obreros y mutilaron todo a un niño. Partieron todo eso poniéndole bombas en actos patrióticos. En otras palabras, cuando se cometen actos así, fuera del acto violento, que es mantener a un pueblo oprimido, eso de por sí es violencia. Sea violencia, como ellos llaman, legal, o uniformada, o como sea. Aquí mismo en los Estados Unidos, ahí nos mataron hace poco en Chicago, a Rafael Cruz y Julio Osorio,
jovencitos puertorriqueños, allá en Nueva York, donde quiera, ellos han estado cometiendo toda clase de atrocidades contra nuestro pueblo. Ellos tienen que ver para entender qué es lo que el enemigo que nosotros atacamos están haciendo, para entonces comprender por qué nosotros hacemos lo que hicimos. Por ejemplo, nosotros atacamos, Irving, Lolita y yo, y Andrés, el que está allí, al Congreso de los Estados Unidos. Ellos, el Congreso de los Estados Unidos, son los que han decidido las guerras de agresión, incluyendo la guerra contra nuestro pueblo. Ellos son los que pasan leyes tiránicas contra nuestro pueblo, las leyes que están en Puerto Rico. Ellos son parte de la estructura colonial. Ellos no son inocentes. Ellos son los que pasan leyes para mandar jovencitos a morir y a matar por intereses de los consorcios norteamericanos disfrazados de que lo están haciendo por los Estados Unidos. Ellos son los que han pasado leyes que han costado la vida a miles de jóvenes puertorriqueños en las guerras imperialistas de los Estados Unidos. Nos han causado muchas muertes, nos han humillado ante el mundo. Y en ese momento que nosotros hicimos esa acción, se nos estaba tratando de humillar ante las Naciones Unidas, de que no éramos un pueblo en colonia y que estábamos satisfechos en la situación que estábamos, y nosotros reaccionamos de la manera que hicimos. Fuimos a Washington, realmente no con la intención de matar, aunque si morían, yo por mi parte te digo, yo no me sentía contrito porque bastante muertos que nos han causado. Pero nosotros fuimos allí a decirle al mundo a través de esta demostración que sí habíamos puertorriqueños, no solo dispuestos a luchar o lo que fuera por nuestra libertad, sino a morir o a lo que fuera por esa libertad. Es lo que fuimos a hacer allí, en esa demostración, a entregar nuestras vidas, que es lo único que teníamos, por la libertad de nuestra patria, o para llamar la atención del mundo hacia nuestra situación colonial. Ahora, ¿cómo ellos lo pueden interpretar? Esos asuntos de acuerdo al entendimiento de cada uno. Me parece que otra preocupación que existe y que se oye mucho cuando uno se encuentra hablando con las personas es que dicen, bueno, ok, Puerto Rico si se hace libre, se hunde, se acaba, se convierte en otra Cuba. O sea, porque el miedo al comunismo, al miedo al socialismo, ¿ustedes qué tendrían que decir en cuanto a esto? ¿Por qué creen que Puerto Rico debe ser libre? Bueno, más quito eso, retracto eso. ¿Creen ustedes que Puerto Rico podría sobrevivir siendo libre? ¿Y se va a convertir en otra Cuba o va a ser malo? ¿Es malo el socialismo, etcétera? ¿Cómo usted le contestaría, don Oscar? La pregunta de hoy, la pregunta de la actualidad debería ser, ¿cree usted que Puerto Rico podría seguir sobreviviendo como colonia? Esa es la pregunta de ese día. Porque, compadre, si usted viera el Puerto Rico de hoy, el Puerto Rico donde todo se debe, donde el obrero gana, vamos a ponerle un salario regular de $100 a la semana y necesita 250 o $300 para vivir, donde el obrero no tiene ni tan siquiera un hospital donde llevar a un hijo enfermo, donde la escuela se ha reducido a la mitad, tienen las escuelas en dos turnos de mediodía cada uno, grupos. Entonces, si eso es progreso y eso es bienestar para un país, yo no sé cómo se pueden llamar las demás cosas. La independencia de Puerto Rico precisamente se haría con la intención de corregir esos males. En primer lugar, de reconquistar lo que es nuestro. Por ejemplo, la agricultura, que está actualmente completamente destruida, arruinada, para favorecer los productos que llevan los americanos de afuera a Puerto Rico. Eso fue lo que causó la ruina de la agricultura de Puerto Rico. La competencia de los productos que llevan los norteamericanos a Puerto Rico. Eso sería un renglón, ¿no? El segundo renglón, recuperar todas las empresas industriales que están en manos extranjeras hoy y cuyos beneficios van a parar a bancos norteamericanos y extranjeros, y establecer esas industrias
o continuar esas industrias para el beneficio del pueblo de Puerto Rico. Que se quede el producto de la mano de obra del puertorriqueño dentro de Puerto Rico, para el beneficio de los puertorriqueños. El otro renglón sería reconquistar la posesión de los servicios públicos. Servicios públicos hoy en Puerto Rico son propiedad de los accionistas norteamericanos. Si el puertorriqueño quiere darse un servicio de electricidad eficiente y barato hoy, tiene que pasarlo, primero que tiene que hacer es pasarlo otra vez a sus manos. Porque como está hoy la electricidad en Puerto Rico, por ejemplo, cuando yo vivía en Puerto Rico, el puertorriqueño que paga $3 al mes o $4 al mes de electricidad, él creía que le estaban cobrando mucho. Actualmente yo sé de gente pobre que no tiene ni tan siquiera dinero donde sacarlo, que pagan más de $50 al mes por electricidad. Pagan el servicio de agua más caro del mundo. Ahora, pues el mal no está ahí, el mal está en lo siguiente. El mismo servicio de electricidad, el mismo servicio de agua que se le cobra tan caro al puertorriqueño, se le da gratis a las compañías norteamericanas que se establecen en Puerto Rico. Ahora, ¿a quién le cabe en la mente una estupidez como esa? De cobrarle al nativo y no cobrarle al extranjero que se establece en Puerto Rico. A la industria norteamericana que se establece en Puerto Rico, se le da un edificio gratis, como incentivo, ¿no?, para que se quede allí. Se le da luz gratis, se le da agua gratis. Llegan más todavía. Se le permite a esas compañías norteamericanas que se establecen en Puerto Rico a hincar pozos profundos y sustraer el agua del subsuelo de Puerto Rico, que ese es un crimen que se permite en Puerto Rico solamente. ¿Bien? Y después se le permite a la compañía norteamericana que se establece en Puerto Rico pagarle al trabajador puertorriqueño una tercera parte de lo que se le paga en los Estados Unidos por ese mismo trabajo. Tú estás trabajando en la fabricación de radios o de transistores o lo que sea, pues se te paga por el mismo trabajo que se paga en los Estados Unidos, $4.55 la hora, allí te pagan $1.52 la hora. De una tercera parte a la mitad de... Y todas esas cosas que te estoy explicando es para demostrarte que el pueblo de Puerto Rico no está ganando absolutamente nada bajo el colonial y que tiene todo para ganar bajo la República. En cuanto a las preocupaciones que tiene la gente de que si se convierte en otro Cuba o si es socialista o... Pues si Puerto Rico se convierte en otro Cuba, bendito sea el día que eso suceda. ¿Por qué dice eso? Porque yo visité a Cuba. Y yo sé cómo está Cuba. A mí nadie me tiene que venir a contar de lo que ha leído acerca de Cuba por allá o por acá, porque yo fui a Cuba. Yo visité Cuba y vi con estos propios ojos cómo está la situación en Cuba. Económicamente, educacionalmente, la materia de hospitales, de sanidad, de educación, de economía, industria. El cubano, por ejemplo, tiene una industria de pesca actualmente que se cuenta entre una de las primeras del mundo. Los puertorriqueños están todavía, con todo este progreso, están pescando en botecitos de 10 pies de largo, 10 y 15 pies de largo. Mientras los cubanos tienen una flota pesquera que es una de las primeras. Bueno, y antes que Cuba surgiera, ¿qué decían? Y antes que Cuba surgiera, ¿qué decían como pretexto para excusar el hecho de no hacer nada por la libertad de su patria? Porque esta lucha no viene de ahora. Nosotros somos antes que Fidel Castro. O sea, el gobierno revolucionario en Cuba triunfó en el 1959. Nosotros estamos presos en 1954.
Él estaba preso en 1950, antes se oyera hablar de Fidel. Yo estuve preso en el 48, cuando Fidel todavía no tenía ni barba, probablemente, ni nada. Estamos luchando por el derecho de nuestro pueblo. ¿En qué nos convirtamos? Ese es el derecho de los puertorriqueños. Ese es nuestro derecho. Más tarde decidir qué camino recorrer. Pero primero tenemos que ser dueños de nuestras vidas. ¿Entiendes? Antes se nos decía, no, que te come Alemania. Si te, es como el amo, no te vayas porque te agarre el otro amo. Esta cuestión no es de cambiar de amo, esta es cuestión que tenemos el derecho a ser libres sin ningún amo. ¿Entiendes? Si cogemos el camino de Cuba, ese es nuestro derecho. Si eso es una espina para el Yankee, eso es asunto de él. O el camino de Nicaragua, cualquier camino, ¿por qué no? Pues el camino en cualquier camino. Ese es nuestro derecho. Pero nunca el camino de esclavo, ese sí que no es nivel de nadie, que es lo que somos ahora. El de colonia. Y de eso de sobrevivir, tú sabes, el porciento de nuestras mujeres en estado fértil que ya han esterilizado, 35% de nuestras mujeres. ¿Un pueblo puede sobrevivir así? 35% de nuestras mujeres, 2 millones de nuestra gente se han visto forzados a salir de Puerto Rico, mientras nos mandan exilados cubanos allá a quedarse con todo, por miles y miles y miles, y se van miles de norteamericanos allá a quedarse con nuestras propias tierras. Parece que el único que no tiene derecho en Puerto Rico es el puertorriqueño. Y hablan de sobrevivir, como dice el compañero. La cuestión es, ¿cómo podremos sobrevivir si no sacamos a los yanquis de allí? ¿Entiendes? Esa sería la pregunta. Recientemente se le citó diciendo que una de sus metas más importantes era unir a los puertorriqueños o unir a los partidos independentistas puertorriqueños para que la independencia de Puerto Rico fuera la primera y máxima meta de todos y no perderse en facciones y en discusiones que verdaderamente en este momento no vienen al caso. ¿Cómo creen ustedes que se podrá lograr eso? Bueno, nosotros, aun cuando estábamos presos, siempre seguíamos, los últimos años, seguíamos los acontecimientos de Puerto Rico a través de los periódicos y las noticias que venían de la patria. Y desde allí habíamos notado que había habido un progreso y un adelanto enorme en las luchas por la independencia de Puerto Rico. Pero desde allí también nos habíamos notado que el movimiento estaba fragmentado, estaba dividido en distintos partidos, distintas organizaciones, que por una cosa u otra andaban peleándose entre sí. Y que nosotros lamentábamos que estas cosas sucedieran. Y tan pronto llegamos a Puerto Rico, nuestro mensaje al pueblo de Puerto Rico y al pueblo independentista fue un mensaje por la unidad en la lucha independentista. En esa labor aún estamos. Desde luego, hemos hecho conversaciones preliminares con los líderes independentistas y distintas organizaciones y simplemente es como una iniciativa que hemos emprendido, pero que no descartamos que en un futuro cercano estas cosas se logre algo. Y que hemos notado también de que los mismos independentistas, que por una cosa u otra se habían desprendido de los partidos, que ellos mismos se llamaban los realengos, y que yo les di el nombre más bien los no alineados, no estaban perteneciendo a ningún lado. Muchos de ellos, al llegar nosotros y oír el mensaje unitario, ellos se acercaron y ellos se activaron en la lucha. Como por ejemplo tenemos un caso de un gran número de ellos en Caguas. Ellos organizaron un acto en el cual nosotros participamos. Y están de nuevo activos en la cuestión unitaria, aunque el liderato independentista no ha tomado
acuerdo sobre estas cosas, pero por lo menos también ha habido miembros de la base que por iniciativa propia de ellos han organizado comités unitarios hacia este fin. Aquí mismo en Nueva York se organizó un comité donde participaron aún los miembros del Partido Independentista, del Partido Socialista, los dos partidos donde tienen más membresía, los partidos más grandes de la independencia, y están laborando en algo. De luego que eso quiere decir que ya es un principio, ¿eh?, en pro de la unidad. Desde luego, muchos de ellos también mal interpretado la cuestión del llamado por la unidad de las fuerzas independentistas, interpretándolo que nosotros queremos asumir el liderato, el mismo celo patriótico de ellos y más bien sus ambiciones personales de liderato, no han tomado acción sobre estas cuestiones, la han ignorado. Pero que nosotros en ningún momento tenemos la idea de asumir el liderato del movimiento independentista en Puerto Rico. Nosotros simplemente queremos servir de puente donde podamos todos colaborar juntos sobre el ideal, porque nosotros solamente pensamos en que la patria es primero y el movimiento independentista debe unirse para adelantar la lucha. Fragmentado esta lucha se prolongará más. Este año en Puerto Rico se van a celebrar las elecciones. Entonces, por un lado tenemos a los partidos independentistas que están bien divididos. Entonces, por el otro tenemos a Romero Barceló diciendo que la estadidad es para los pobres. Una vez asumiendo que el partido de la estadidad gane las elecciones, rápidamente va a llevar a cabo un plebiscito para decidir entre la estadidad y la independencia. Dado que en Puerto Rico se considera a la independencia como el cuco malo y el comunismo y el símbolo de todo lo malo que le puede pasar a Puerto Rico, y por el otro lado el tener la estadidad como la salvación de Puerto Rico, la situación que va a sacar al pobre de la situación en que está, el que lo va a salvar, el que le va a brindar una mejor vida. ¿Cómo cree que se podrá combatir ese tipo de actitud? Sí, la realidad actual es que el imperialismo impone sobre los puertorriqueños un sistema ficticio de elecciones para mantenerlos divididos entre proamericanos e independentistas, ¿no? Bien sea dos fuerzas que ellos quieren tener combatiendo constantemente. Pero históricamente los norteamericanos ni tan siquiera tienen derecho a estar en Puerto Rico controlando elecciones ninguna. Legalmente ellos no tienen ningún derecho de estar en Puerto Rico. Y las elecciones y los partidos políticos, según ellos lo ayudaron a establecer en Puerto Rico, y según los han continuado a mantener hasta ahora, es simplemente una farsa. El pueblo de Puerto Rico no tiene verdadero poder político. Solamente aquellos pueblos que han conquistado su soberanía política tienen poderes políticos. Hasta Puerto Rico no haber conquistado su soberanía política, los puertorriqueños no tenemos poderes políticos. Y no importa lo que los americanos digan y hagan y griten, nosotros ya hemos logrado imponer esa teoría ante los foros internacionales. Los foros internacionales han reconocido que Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos, que Puerto Rico está bajo el control militar de los Estados Unidos y que como tal, como una colonia ocupada militarmente por una fuerza extranjera, no existe poder político en Puerto Rico. Ellos han aceptado esa teoría y que de la única manera que se puede resolver la situación política de Puerto Rico es traspasando primeramente los poderes políticos que está mal ejerciendo los Estados Unidos ahora sobre Puerto Rico a los puertorriqueños.
Y una vez que se haya dado ese primer paso, entonces se podrán organizar en Puerto Rico elecciones verdaderamente legales y verdaderamente libres, en que el pueblo tenga poder, poderes reales, no los poderes ficticios que tiene hoy. De modo que en la colonia se pueden celebrar ahora elecciones, plebiscitos y todo lo que les dé la gana, referéndums y todo lo que les dé la gana a ellos, pero eso no tiene ningún poder, no tiene ninguna validez legal ante el derecho, que es la lucha nuestra, precisamente.